tanques de guerra y escuadrones militares bloquearon los caminos de las comunidades y las ciudades. Salimos de las 4 de la mañana y estamos siguiendo caminando y todavía no llegamos. Para evitar que los indios lleguemos a Quito, los buses interprovinciales recibieron la siguiente orden. Pueden trasladar cualquier cosa, hasta animales, menos indios. En los controles militares de cada bus interprovincial, se bajaba a toda persona que esté vestido, parezca o tenga apellido indio. Para nosotros los pueblos, no tenemos armamentos como para poder matar a la gente, pero sí tenemos nuestro armamento que es de lucha, de símbolo y de resistencia para todos los pueblos, para todas las nacionalidades aquí en el Ecuador, como también lo que es en nuestra Vía Yala. Para el 12 de marzo del 99, la CONAIE convoca al levantamiento indígena. La CONAIE, en atención a un mandato de la Asamblea del 28 de junio pasado, convoca al levantamiento denominado Por la Vida y contra el Hambre. Indígena,